Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Iniciamos con lo correspondiente a la información de interés general dentro del vecino estado de Tlaxcala, y es que destacan participación de tlaxcaltecas en la batalla del 5 de mayo de 1862. Una importante y notable participación en una de las más duras batallas de la historia del país al impedir la intervención del ejército francés al territorio mexicano el 5 de mayo. De acuerdo con la historia, su participación se remonta al 4 de mayo, cuando soldados al mando del tlaxcalteca general de caballería Antonio Carvajal derrotaron a las tropas que venían a apoyar al ejército más importante del mundo de esa época. Esta acción fue decisiva para que Zaragoza lograra el triunfo en la Batalla de Puebla de 1862. Desde el 4 de mayo en Atlixco, el general Antonio Carvajal, con las casacas rojas, tlaxcaltecas, San Pablo Petatitlán y varios lugares de Tlaxcala, fueron y detuvieron a los realistas en Atlixco, teniendo una gran victoria. De esa manera, ya no pudieron llevarle armamento y todas las reservas que los franceses esperaban, dado que en número y armamento los franceses pues eran más numerosos, más los realistas que iban a superarles en gran cantidad en la batalla del 5 de mayo. El coronel Doroteo León de la Luz, en los llanos de Coacoyunga, cerca de Chignahuapan, Puebla, derrotó con el contingente de tlaxcaltecas a las fuerzas francesas. Así, el flanco norte del Ejército de Oriente quedó resguardado hasta el 11 de mayo, en que León de la Luz se mantuvo en esta posición. Entre los tlaxcaltecas que combatieron en esta guerra aparecen Miguel Lira y Ortega, Antonio Carvajal, Doroteo León, Rafael Cuellar, Vicente Picasso, Pedro Lira, Antonio Rodríguez Bocardo, Juan Mendieta, Próspero Caguanzi y Purutarco Montiel. Cambiando de información, suma CEDH 70 quejas contra funcionarios municipales. Del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido al menos 70 quejas contra funcionarios municipales, las cuales van desde la detención arbitraria hasta la mala atención por parte de trabajadores de los ayuntamientos. Así lo informó el ombudsman de Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda. Sí ha llegado un número, digamos, regular entre el mes de enero hasta la fecha. Aproximadamente en cada una de ellas entre unas 10 a unas 15 quejas que van desde el tema de las detenciones arbitrarias o detenciones que no son precisamente realizadas mediante un protocolo de la detención por parte de policías municipales, hasta cosas mucho más ligeras, que ha sido la falta de atención de algún servidor público o de algún funcionario. El Prado Pineda señaló que en los municipios donde se realicen operativos de alcoholímetro, además de elementos de seguridad, debe de haber personal de la comisión a su cargo, así como de la COEPRIST, para garantizar el respeto a los derechos humanos. Dijo que para recibir esta y otras quejas, la CEDH cuenta con 7 visitadurías. Es de ciudadanos, porque fueron detenidos, porque no se les aplicó el protocolo correctamente, porque los trataron de extorsionar o porque les cobraron de multa una cantidad exagerada. Otra más de las notas relacionadas a aquel vecino estado: descubren cadáver de un masculino en terrenos de labor en Tetlatlahuca. Este domingo, campesinos que se disponían a trabajar en sus tierras hallaron sin vida a un masculino de aproximadamente 35 años, quien vestía suéter rojo y pantalón oscuro, por lo que de inmediato dieron aviso al servicio de emergencias 911, donde elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado arribaron cerca de la Hacienda de los Reyes, confirmando los hechos y acordonando el área en espera del servicio médico forense para el levantamiento del cadáver, que presentaba signos de violencia. Por su parte, peritos y policías de investigación iniciaron con las pesquisas para ser asentadas en la carpeta de investigación por el presunto homicidio. Otra más de las notas relacionadas a aquella zona y también dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal, incorpora CESA, especialistas, médicos a hospitales de Tlaxcala, Nativitas y 4 nosocomios más. La Secretaría de Salud CESA incorporó 19 médicos y 5 enfermeras a los principales nosocomios del estado como medida para reforzar la atención médica y de especialidad en las diferentes unidades hospitalarias. Se trata de especialistas en medicina materno-fetal, neonatología, gineco-obstetricia, pediatría, anestesiología, medicina crítica, ortopedia, medicina general, urología, pediátrica, oncología pediátrica y urgenciología, por lo que a partir de este mes los profesionales médicos se incorporaron a los hospitales de la mujer, regional de Apizaco, el general de Tlaxcala, de Nativitas, el general de San Pablo y el hospital infantil de Tlaxcala. En otra de las notas y cambiando de información y de región, ahora en lo correspondiente al 8º distrito dentro del estado de Puebla, modernización de registros civiles y catastro en Coronango será de más de 6 millones de pesos. La modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros de los municipios de Coronango y San Andrés Cholula tendrán una inversión de 4 millones de pesos por parte de la federación cada uno, más una cifra de 2.999.000 pesos en el caso de Coronango, que suma en total 6.999.000 pesos, a fin de asegurar la aplicación y efectividad del convenio suscrito que busca impulsar el uso de tecnologías de la información para digitalizar los registros públicos de la propiedad y catastro rural, nacional, estatal y municipal, sumado a que contribuirá a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores de bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante el fortalecimiento de los registros, a fin de que sean instituciones que garanticen la certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella misma zona, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Coronango centra sus propuestas en inseguridad, apoyo al campo y agua potable. Tras dejar en claro que la candidatura solamente se la debe al equipo de hombres y mujeres de Coronango que durante año y medio han hecho brigadas en todo el territorio, en toda aquella zona, el candidato a presidente municipal de Coronango por la coalición Juntos Haremos Historia, Antonio Teutli Cuaucle, señaló que los temas en los que se ha enfocado sus propuestas y que más preocupan a los ciudadanos son la inseguridad, la falta de apoyos al campo y la necesidad de evitar la privatización del agua potable, por lo que se hará un programa de escrituración, ya que muchos campesinos no pueden acceder a programas estatales o federales por no tener en regla sus documentos, mientras que por el otro lado señaló la necesidad de construir un complejo de seguridad pública en el lugar adecuado donde se pueda tener acceso rápido a las 3 juntas auxiliares y la cabecera municipal, entre algunos otros puntos. Pues ahí parte de la información correspondiente a aquella zona. Y bueno, también dentro de otro de los temas que aquí le hemos venido dando a conocer, Don Goyo despertó exhalando fumarola de 1.5 kilómetros de altura. Esta mañana Don Goyo amaneció exhalando una fumarola de 1.5 kilómetros de altura, de acuerdo con lo dado a conocer por Protección Civil, quien informó que en su cuenta oficial de Twitter esta actividad, y es que la dependencia señaló que el Popocatépetl ha exhalado de forma constante vapor de agua y gases, además de informar de la posible caída de ceniza en las próximas 24 horas en los municipios de Atlixco, Nealtican, Calpan, Texmelucan, Huejotzingo, Cuauclancingo, Huaquechula e Izúcar de Matamoros. Así es que bueno, pues hay que estar atentos a esta actividad que ha presentado durante prácticamente las últimas semanas Don Goyo. Por otro lado, decretan medidas cautelares contra 136 policías de Texmelucan. De los 136 policías detenidos de San Martín Texmelucan por la Fiscalía General del Estado, 20 ya fueron vinculados a proceso, 115 solicitaron ampliación de término y solo una persona no está vinculada, informó la Fiscalía a través de un comunicado después de que se llevara a cabo la audiencia inicial. Según lo informado por la dependencia, el juez calificó de legal la detención de 136 asegurados en San Martín Texmelucan la semana pasada, determinó prisión preventiva contra 127, incluidos mandos y para 8 más, diversas medidas cautelares. Entre quienes tienen prisión preventiva están Miguel Ángel, comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Sinué Jerónimo, director de Seguridad Pública, y Mauricio, quien presuntamente se desempeñaba como chofer de los mandos. Ellos enfrentan cargos por abuso de autoridad y cohecho, mientras que el resto por usurpación de funciones. Y bueno, todo este tema, toda esta información ya dentro de lo que son los municipios de la región, principalmente lo que es Texmelucan. Y es que por otro lado también dentro de este mismo tema, Fiscalía responsabilizó al edil de Texmelucan por las anomalías dentro de su municipio. Y es que el fiscal general del estado, Víctor Carranca Borguet, responsabilizó al edil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, de las anomalías detectadas en su administración, principalmente en el tema de la seguridad, tras la detención de 136 policías municipales, quienes fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Tepeji de Rodríguez. Pues señaló que una situación así no se puede ignorar. Además, adelantó que el gobierno del estado podría asumir el control de la seguridad pública en otros municipios donde se presume la colusión de agentes con células delictivas, como en el caso de Texmelucan, siendo Tecamachalco una de las zonas que estarían en la mira, donde según versiones de medios, los miembros del Cabildo han solicitado la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Pero esto no es todo, porque pues dentro de lo que fue prácticamente este inicio de semana y por falsos mensajes del cártel de Jalisco, esto pues causó los cierres de escuelas y negocios en Texmelucan. La difusión de falsos mensajes de una supuesta limpia del cártel Jalisco Nueva Generación provocó el cierre de escuelas y negocios ante el temor de supuestos enfrentamientos en los municipios de San Martín Texmelucan principalmente y Esperanza. Ante ello, las calles de Texmelucan lucieron vacías a primera hora de este lunes. Incluso el mercado Domingo Arenas abrió pasadas las 8 horas y algunas de las escuelas suspendieron actividades, pero se prevé se reanuden ya este martes. Por lo que la situación también generó que muchos locales asentados en el primer cuadro de la ciudad texmeluquense, la periferia y juntas auxiliares abrieran sus puertas hasta después de las 11 del día, e incluso varios más no abrieron. Sin embargo, el tianguis municipal se desarrolló con normalidad y los líderes descartaron alguna situación de riesgo para los vendedores y los compradores, y por lo tanto, y dentro de lo que es este tema, esperemos se mantenga en esta misma situación, todo bajo control de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Ya para cerrar con nuestra información, realizan segundo simulacro del 5 de mayo en Huejotzingo. Por segunda ocasión, integrantes del Comité Ciudadano del simulacro de la batalla del 5 de mayo en Huejotzingo llevaron a cabo la organización y realización de esta gesta heroica de 1862 durante este sábado 5 de mayo en el primer cuadro de la ciudad, en la que se contó con decenas de participantes, principalmente de los batallones de indios serranos y suavos durante el simulacro, así como de zacapuazclas, zapadores y turcos durante el desfile que también se llevó a cabo dentro del primer cuadro, para concluir con las actividades programadas de este día o de este 5 de mayo, en el que bueno, pues muchos estuvieron presentes para presenciar, valga la redundancia, este simulacro del 5 de mayo que por segunda ocasión se realiza en Huejotzingo. De esta manera, pues bueno, hemos llegado a la parte final de este espacio de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión y por supuesto en redes sociales. No olvide seguirnos, usted nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook principalmente. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Que tenga una gran semana. Aquí lo esperamos en Noticias al Día. Esto fue todo, pásenlo muy bien.